Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas iniciaron esta mañana en el Palacio de Convenciones de La Habana con la presencia del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, así como el viceprimer ministro de la República y comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Benéndez, y el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura. En la apertura oficial de la cita juvenil, la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Aileen Álvarez García, dio lectura a un resumen del informe final del Congreso, donde se realiza un análisis profundo y crítico acerca de la realidad de la juventud cubana y la implicación que tienen hoy los jóvenes en los ámbitos económico, social, productivo y político de nuestro país. Escuchamos un fragmento de un resumen de este informe presentado por la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. No implica vanagloriarnos o regocijarnos con lo hecho. Nos reconocemos nuestras deficiencias y errores. Los asumimos con la más entera responsabilidad de que sabremos enfrentarlos. Nos sabemos herederos de las tradiciones de lucha de la generación histórica de la revolución y en especial de ese llamado que nos hizo el general del ejército desde Santiago de Cuba cuando nos convocó a cuidar y a mirar más que a la niña de nuestros ojos. Esta combativa juventud que ha vivido intensamente el 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, el Congreso de los Jóvenes Cubanos, así lo garantizará. Nos veremos siempre en cada trinchera donde se junte la voluntad de unir, la alegría de vivir en Cuba y la decisión de defender nuestro socialismo. Seamos entonces consecuentes con el rigor y la calidad que nos ha acompañado durante estos meses de Congreso y hagamos de esta jornada, hoy en el trabajo en comisiones y mañana durante la sesión plenaria, un tiempo valioso y útil para hacer, aportar, participar y crear. Bienvenidos al debate y a la Corte Congreso. Declaro oficialmente inaugurado el 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Tras la apertura oficial del 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en el Palacio de Convenciones de La Habana, iniciaron los debates en las diferentes comisiones, donde los 400 delegados y un centenar de invitados a la cita juvenil debaten sobre importantes temas como el funcionamiento orgánico de la organización política, también el rol que tienen los jóvenes en la batalla económica y también el ámbito productivo, la política de cuadros, además de la labor de los movimientos juveniles y organizaciones estudiantiles, y también acerca de la atención social de los jóvenes. En próximos espacios de nuestras redes estaremos informando de todo lo que acontece desde aquí, desde el